vengan, vamos a conocer. Bueno, estas dos líneas, la amarilla y la roja, significa camino correcto. Cuando hay en cruz, significa camino errado. Entonces así podemos ir guiándonos para qué lado ir. Después hay algunas que las vamos a ver seguro más adelante, que si está para la derecha es virar a la derecha, si está para la izquierda, virar a la izquierda. Así que vamos a ir y descubrir este camino. Bueno, como en todos los videos, me acompaña Austin. El Austin y la hermosa camarógrafa, a ver si se anima a saludar. Bueno, acá como les decía, camino cierto, camino errado y izquierda, derecha. Este más o menos sería el recorrido para hacer. Y por lo que vemos acá, pueden haber una especie de zorro, águila, jabalí y este de acá nos llevo a ver qué es. Unos peces. Como verán, estamos completamente en el medio del bosque. Bueno, ya vemos que hay un banquito. Por acá hay otro banco más con unos cestos de basura, así que este lugar está... Tenemos un sapito bebé, a ver si nos podemos acercar también. Hola. Es súper pequeño, a ver si lo puedo poner la mano para que comparen. Ese es mi mano y ese es el sapito chiquito. Ahí saltó. Bueno, esta es como la segunda o tercer playita que encontramos. El agua, como verán, súper, súper clara. Yo me traje la malla, así que en un rato, donde vea uno un poquito más hondo, me voy a meter. Pero miren qué clara que está el agua. Bueno, acá como verán, hay una flecha que dice a la derecha, así que ahora cuando subamos, vamos a doblar a ver a dónde nos lleva. Bueno, acá nos encontramos con un sendero un poco angosto. Para abajo está el arroyito, deben haber como 5 metros de altura. Así que hay que ir con cuidado para no caerse. Y así llegamos enteros hasta el final del recorrido. Bueno, acá estamos llegando a un lugar de descanso. Hay unos banquitos, unos carteles y canastos de basura. Por lo que veo, hubo gente bastante limpia que tiró las cosas en su lugar. Acá está el arroyito chiquito. Vamos a ver si en el cartel dice dónde es que estamos. No entiendo nada. El mismo cartel que vimos al principio.
Bueno, acá vemos otra pequeña construcción que no es nada más que eso, una, como una puertita. Por ahí continúa el río y ahora vamos a ver a dónde nos llevan estas escaleras. Bueno, acá parece que las escaleras nos llevaron como a un pueblo. Y acá arriba estamos viendo una señal que hay que doblar a la derecha, así que vamos a ver para dónde nos lleva. Bueno, recién nos acabamos de encontrar un señor que muy amable nos invitó a la casa. Nos convidó una cerveza, nos dio una botella gaseosa para Austin y unas frutas, unas naranjas. Así que este pueblo muy chiquito, pero la única persona que encontramos nos refrescó un montón porque estaban súper frescas y encima nos llevamos todavía la botella. Así que nada, vamos a seguir, todavía nos queda 2 kilómetros. Bueno, ahora mientras estaba hablando nos tocaron bocina en una combi, era una pareja de personas mayores. Nos hablaron un poco y nos regalaron uvas, así que estamos comiendo uvas, están comiendo ellos, ahora me van a convidar. Así que de vuelta, las únicas dos personas que cruzamos acá nos respondieron re bien, nos dieron cosas, bebida fría, comida, así que muy amable todos. Bueno, algo que quiero comentar, que se ve que acá todo el mundo cultiva su propia fruta. Así como ven estos que tienen una huerta, no lo tiene una persona, ni dos, ni tres, sino el 70-80% de las personas tiene su propia quinta en el patio. Y cultivan de todo, entonces se ahorran de comprar mucho en verdulería. Y bueno, miren esta hermosa vista, todo bosque, 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 todo en el medio del bosque. El aire es 100% puro. Bueno, acá nos encontramos, creo que en la parte más complicada. Hay otro cartel, porque hay muchas piedras, está bastante resbaloso, entonces hay que tener mucho cuidado por donde pisar. Allá Austin está tratando de no matarse. Y nada, continuamos por este camino. Y amor, ¿cómo te va después de esta caminata? Ay, estoy cansada. ¿Estás cansada? ¿Pesa el bolso? Sí. No sé si se darán cuenta, pero acá está haciendo 35 grados de calor. Así que cada paso que damos es una gota de transpiración. Ah, estamos muriendo, encima justo ahora estamos en una parte donde no hay una gota de sombra, pero miren lo que es esta vista, hermoso. Bueno, acá parece que estamos llegando a la parte principal, ahí hay un puente, otro laguito más y allá cae una cascada. Ahora vamos a subir estas escaleras a ver a dónde nos llevan, quizás vemos desde más arriba. Bueno, acá para llegar a la parte más alta de la cascada hay que escalar la soga, ir agarrándote con las sogas porque está todo muy resbaloso y si no, no podés subir. Así que no voy a poder grabar porque voy a usar las dos manos. Bueno, estas partes son muy difíciles porque tenés que ir, estoy agitado, tenés que ir subiendo, agarrándote las cuerdas y escalando porque está todo muy empinado, ven que está hasta allá arriba. Y ahora como estoy grabando, me estoy agarrando con una sola mano, entonces es mucho más difícil. A ver si pisamos acá. Encima tengo esta zapatilla que no me ayudan en nada. Y ahí más se va para seguir subiendo. Bueno, no sé si llegan a ver. La soga sigue y sigue subiendo. Y acá es más o menos donde me encuentro. Oh, qué agitado. Por allá abajo, muy lejos, está Zoe. Y yo vine subiendo todo por ahí. Por acá, la soga esta. Y ahora voy a seguir para allá a ver qué hay más allá arriba. Bueno, por los que nos dijo un señor del pueblo,
A esta fecha cae muy poca agua, pero en general, más o menos en diciembre, cuando es invierno, ahí cae 10 veces más cantidad de agua. Esto se inunda todo y continúa el agua más para allá y sigue hasta por donde vinimos. Y bueno, y allá abajo se puede bañar.